Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará.
de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por boca de sus santos poderes.
Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros. Y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que alcancemos lo que nos prometes, haz que amemos lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial le damos la bienvenida a los peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores. Ellos vienen, como todos los años, esta es la peregrinación número 23 que realizan, a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe. Los acompañamos y ponemos en sus manos todas sus intenciones, sus oraciones, sus deseos, para que ella interceda por todos y cada uno de ustedes. Y lo mismo pedimos para todos y cada uno de nosotros aquí presentes. Nos disponemos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo con humildad perdón al Señor de nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Y la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentado. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, mi ira se encenderá.
te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amar a Dios y amar al prójimo. El mandamiento principal de Jesús une dos mandamientos importantes del Antiguo Testamento. Así se entiende también la primera lectura del libro del Éxodo, donde Dios expresa cómo ha de ser la relación con los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Que en este vivir en el amor a Dios y a los hermanos seamos, como los cristianos de Tesalónica, modelo para todos los creyentes y para cuantos nos rodean. En el Evangelio, ante una nueva pregunta malintencionada, Jesús supera la estrechez de criterio de los fariseos y enseña cuáles son los fundamentos de su propio mensaje. Los fariseos, viendo cómo Jesús había tapado la boca de los saduceos, que eran enemigos de los fariseos, le envían ahora a un experto en la ley, nuevamente para ponerlo a prueba. Lo que ellos quieren hacer saber es que Jesús no sabe interpretar la ley y, por tanto, no es una persona digna de crédito. Ellos mismos no se ponían de acuerdo a propósito del principal mandamiento de la ley. La respuesta de Jesús es directa. En ella cita un pasaje de la Escritura. Según esta cita, el primer mandamiento es el amor a Dios. Este amor debe ser íntegro, total, pleno. Por eso dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es una manera de recalcar que el amor a Dios es lo primero. Pero añade un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el encuentro de dos amores. Este amor no es un sentimiento o una simpatía que brota espontáneamente, sino un comportamiento solidario y consciente que se extiende a todos los seres humanos, especialmente a los más pobres, débiles, enfermos y necesitados. El mandamiento del amor al prójimo es, pues, un mandamiento semejante al del amor a Dios. Jesús no presenta estos mandamientos como solamente algo propuesto por él, sino que afirma categóricamente que ambos mandamientos
encuentran su origen en la palabra de Dios, es decir, en la ley y los profetas. Para los cristianos de las primitivas comunidades, estas palabras del Maestro les dan la clave para interpretar las Escrituras. Aquí encontramos la cuestión, muchas veces contrapuesta, de la oración y la acción, la vida interior y la práctica cristiana. ¿Qué es más importante? La vida interior es la fuente de donde surge la motivación y el verdadero sentido cristiano de las relaciones humanas. A partir del encuentro con Dios, podemos encontrar realmente al prójimo, y en el prójimo también encontramos a Dios. Si queremos ser fecundos y productivos en nuestras acciones humanas, tenemos que darnos tiempos de reflexión, de oración, de diálogo con Dios. La soledad con Dios ha dado a la Iglesia grandes hombres y mujeres que han sido capaces incluso de las acciones más asombrosas, muchas de ellas realizadas con el mínimo de elementos materiales y humanos, y sin embargo han tenido mucho fruto. Santa María de Guadalupe, que es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive y también la madre amorosa y llena de ternura de todos nosotros, nos pone el ejemplo de esta síntesis maravillosa de un amor pleno a Dios y un amor total a los hermanos, a nosotros. Que ella, pues, nos guíe en este mismo camino de amor que nos señala hoy el Evangelio, que así sea. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos con humildad nuestras peticiones a Dios. Digamos todos, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad a nuestro obispo, el cardenal Norberto Rivera, y a todos los pastores de la Iglesia, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en la paz, equilibrando toda la desigualdad injusta, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y les dé fuerzas para no desfallecer ante la tribulación, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que mantenga a nuestras familias firmes en la concordia y seguras en su gracia y amistad, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por todos los difuntos, en especial por Alfonso Godínez López,
Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. José Antonio González, Roberto Delgado, Margarito del Ángel, Alejandro Hernández, José Juan Cruz, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por la peregrinación número 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Dios nuestro, refugio en las adversidades, escucha nuestras oraciones y haz que, llenos de tu espíritu, abandonemos los ídolos, nos volvamos sinceramente a ti y cumplamos plenamente el mandamiento de amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.